Hello, my name is Connie Brereton. Hola, yo me llamo Connie. I am with SOS, Sending Out Servants. Yo estoy con la organización de Sending Out Servants, SOS. It's a Catholic lay mission organization. Somos una misión católica de laicos. That began in 1998. Empezamos en 1998. To be a ministry of presence. Para ser un ministerio de presencia. For the indigenous Maya. Con los indígenas Maya. To minister to their needs. Para ministrar a lo que ellos necesitan, ser ministros para ellos. We were in assigned to Chicapacan, outside of Quiche, Santa Cruz of Quiche, and nosotros we were there for. Nosotros empezamos en Santa Cruz el Quiche. And for there for 7 years and visited 3 times a year. Estuvimos allí 7 años, visitamos 3 veces al año. With a small team to share our faith. Con un equipo our muy struggles, para compartir nuestra our, fe, our pains and our joys, nuestras dificultades y nuestras alegrías. And eventually the people asked, is it possible we could get glasses? Y eventualmente las personas preguntaron si fuera posible conseguir lentes. So we began to develop a vision clinic. Entonces empezó el desarrollo de la clínica de visión. But in areas where there was no electricity. En áreas donde no había electricidad. But little by little we began to add equipment to do more exact exam. Pero poquito por poquito agregamos equipo para hacer más exámenes. And so through the years we now have 25 years later. Y ahora ya 25 años después. A wonderful equipment to give thorough eye exams for cataracts. Tenemos mucho equipo para hacer exámenes para cataratas. And for carnosidad. Carnosidades. Y glasses. Y lentes. Reading glasses. Lentes para leer. Medical exams. Exámenes médicos. And referrals to local or in-country doctors. Para adoptar doctores locales y organizaciones locales si es necesario. And during this time we've become very close with indigenous Maya. En este tiempo nos hemos acercado mucho al pueblo Maya. And they have become close to us too. Y ellos nos han apreciado y nos han abierto las puertas. So that's our mission, is to share our gifts, nuestra misión, our time, nuestro tiempo, and our skills. Nuestros dones. With the people of Guatemala, con el pueblo de Guatemala, and learn from them, y aprender de ellos, just so much. Muchísimo. Their love for family, el amor que tienen a la familia, and their humbleness, su humildad. So, we are grateful to God that we are here again. Le damos gracias a Dios que estamos aquí COVID. De nuevo después de la pandemia. Buenas tardes, hermanos. Yo me llamo Guadalupe Ortiz. Estoy aquí en compañía con la organización Sending Out Servants, SOS, que venimos aquí a dar ministerio de presencia. Estoy ahorita aquí con el Padre Trantien, que viene desde los estados para estar aquí con nosotros en esta jornada. Hemos tenido la dicha y la alegría de poder atender muchos pacientes para hacerles exámenes completos de vista, para proporcionarles lentes y prepararlos para cirugías de cataratas y carnosidades, esas cirugías que se darían gratis la semana que entra, primero Dios. Estamos aquí muy contentos de estar aquí presentes otra vez después de 3 años de ausencia y le agradecemos aquí a todo el pueblo que nos acepta con tanto amor y tanto cariño. Gracias a ellos por aceptarnos. El Padre Den quisiera compartir algunas palabras. This is my first time to be here. Esta es mi primera vez estar aquí, dice el padre. At a chaplain for the sending out servants. Aquí en ministerio con Sending Out Servants SOS. I am blessed. I am happy to be here. Me siento bendecido y feliz de estar aquí. To be a chaplain for the mission team. De estar aquí con el equipo de visión. To celebrate Mass, to pray for them. Para celebrar misa, para hacer oración por ellos. And also pray for the people to come here to receive the healing. Y también para hacer oración de las personas que vienen aquí a recibir sanación. So my job over here is do the sacramental anointing of the sick for the people. Mi trabajo aquí es dar el sacramento para bendición de los enfermos. People over here, they are very faithful to God. La gente aquí son muy devotos a Dios. The people over here are wonderful. I love them. Aquí la gente es maravillosa y yo los quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.
Estamos muy contentos de estar de regreso aquí en Hoyabac y en la comunidad y de servirles con la Clínica de la Vista en esta jornada. Y en esta ocasión fue un poco diferente porque no tuvimos muchos los doctores suficientes, los doctores oftalmólogos. Entonces, le damos gracias a las personas por la paciencia que nos tuvieron y porque les estamos muy agradecidos de que vengan año tras año a vernos aquí a la clínica. Un punto que quería yo tocar es que muchas personas se preguntaban por qué unos salían rápido y otros no. Porque muchas personas que solo necesitan medicamento para infección de la vista o solo necesitan anteojos para leer o para poder ver en larga, pero personas como ella, así como doña María, ella tiene una infección en los ojos, pero también puede presentar catarata o carnosidad. Entonces los doctores lo que ellos hacen es, cuando la persona necesita más examen, ellos los hacen que se tarden un poco más en verlos y estar seguro que lo que cada necesidad de cada persona sea bien hecho, y por eso se toma un poco de tiempo más, pero no lo hacemos por molestar que otras personas se van o terminan rápido o terminan muy tarde. Lo que podemos decir que gracias por apoyarnos, gracias por sus tiempos y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y primero Dios, que esta misión no se acabe de acá. Gracias a Iris, que es la líder del grupo ahora. Y pues aquí su servidor, Leo Jiménez, también. Primero Dios, estaremos de regreso el próximo año. Gracias, gracias, doña María. Gracias.